Muy buena gente, ¿cómo andan todos? ¿Todo tranquilo? Acá estamos haciendo algo que detestamos, algo que tenemos pavor. Miren el paisaje. Algo que detestamos, que es la pesca. Miren, miren ese precioso lugar. Bueno, me voy a presentar, mi nombre es Darwin. Estamos en Tacuarembó, en la zona de Balneario Iporá. En un tajamar, vamos a decir, supongamos que desde donde tú entras al bañario Iporá, está en el fondo, un tajamar que está forestado, pero está apto para todo el público, así que pueden venir. El lago fue hecho en sí para la prevención de incendios forestales cerca, y se puede usar, es apto para todo, como puedo decir, vehículos acuáticos, como moto de agua, kayak, bote, lancha, para que prueben. También hay una pista de moto para la gente que venga a probar. Y es un precioso lugar para pescar. Es un precioso lugar para pescar. Hay bastantes especies. Yo uso la modalidad de carnadas artificiales, uso carnada artificial. Más práctico porque hay muchos camalotes, si ven. Hay mucho camalote y uso más en sí el sapito para el arte de enganche. También se puede usar en lugares limpios, se pueden usar carnada de profundidad, pero es un lugar bastante tranquilo. Es un lugar bastante tranquilo para venir con la familia o venir con amigos o comer un asado y disfrutar. Mi nombre es Darwin. Yo estoy haciendo una colaboración con Los Pesqueros. Para quien no lo sabe, tenemos un canal de YouTube que empezamos desde poco, que recién ahora nos estamos largando enfrente de las cámaras, y quiero que sepan que pueden pasar por allí, suscribirse, darle un me gusta para poder apoyar, y bueno, les voy a dejar por aquí, voy a ver si tengo algunas capturas. Yo igual, dentro de un rato veo si no hay mucho movimiento de pique, me voy a cambiar de lugar y los filmo y los muestro en otro lugar. Y por el momento está, es eso. Si yo captura algo, yo les saco una fotito y les mando. Está, mi gente, les mando un abrazo y que pasen muy bien. No se olviden de pasar por Los Pesqueros y suscribirse, que es totalmente gratis. Nos vemos.